Bueno, sí, ante todo, nada, no quería hablar del tema con nadie por lo mismo de que es un tema para mí muy delicado. Tenía la ilusión de ser padre por primera vez y ya, pues, no se pudo y nada, pues, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Andy, es una pena realmente, es una noticia devastadora, especialmente también para la madre, para Lisette. Pero tú estabas al tanto de las complicaciones que tenía Lisette. Ella habla de complicaciones, ¿no? Claro, ella dice que por este tema de Lourdes así, ¿no? Que no te has quedado con ella. Tú sabes que una mujer embarazada, pues, tiene que tener la compañía de la familia. Ella recibió la noticia de esta manera. Vamos a compartir con ustedes las declaraciones de Lisette en exclusiva. Veamos. He estado pasando un tema mal. No se llegó a concretar. He perdido al bebé. Yo igual trataba de ser fuerte, pero no podía. Destrozada, con lágrimas en los ojos, así fue como Lisette Silva narraba el duro momento que pasa como madre y mujer. Un aborto espontáneo por el constante estrés y peleas con el padre de su hijo, Andrés Solano, y la reportera Lourdes Acín, habrían ocasionado la pérdida de su hijo. Hace un mes, la bailarina acudiría de emergencia al Hospital Santa Rosa tras tener una primera amenaza de aborto. Ya recuperada, la ex de Andy B se realizaría un examen de sangre para confirmar su embarazo. Bueno, para todas las personas que dudaban, acá está la prueba del embarazo. A pesar de haber terminado su relación con el reggaetonero, Lisette confesaría durante una grabación haber sido golpeada por el padre de su hijo, Andrés Solano. Me tiro al piso porque yo iba a agarrar sus cosas y me agarró un chapú de ahí, me tiró al piso y ahí fue que me dio un puñete. Y fue que por eso yo agarré y ahora definitivamente sí, lárgate, vete. Esa sería la última vez que veríamos a la pelirroja en pantalla, hasta el día de hoy, en donde confesaría el dolor que sentía, ya que hace tan solo 2 semanas atrás perdería a su hijo. He estado pasando un tema mal, no se llegó a concretar, he perdido al bebé. Yo quería tener ese bebé porque para mí era una ilusión, pero la pasaba muy mal porque había cosas que me chocaban. Al saber esta noticia, Andy contaría su verdad al escuchar los momentos de soledad que vivió Lisette durante su embarazo. En el momento que yo necesitaba que él esté conmigo, no estuvo. Ella me habló, se fue de viaje y me comentó de que estaba un poco mal, una cosa así, entonces supuestamente íbamos a hablar al regreso a Lima y ayer que me enteré que regresó, fui a hablar con ella y ya pues no, o sea, hablamos y sí me comentó eso. Ya pues, ¿qué puedo hacer? No puedo retroceder el tiempo. De hecho, ya está, ¿no? Su voz entrecortada y sus lentes negros escondían el dolor de esta lamentable noticia. Quería tener la sensación de saber que era ser padre, es la verdad. Ahorita de verdad estoy bien triste, se puede decir, ni dolido, sino triste. ¿Tú estás muy ilusionado por este bebé? Claro. Sí. Ya fue como se dice. No quiero pensar en eso ahorita, quiero olvidar. A la fin me quiero olvidarlo, nada más, como que no pasó. La madre de Andy, Mari Castro, consternada por la noticia, no pudo contener las lágrimas. Sea como sea, era mi nieto, pero estoy muy triste porque Andy está demasiado triste, muy afectado. Andy está demasiado ilusionado, creo yo. Un angelito que se fue. Que va a cuidar a mi hijo, porque era su papá. Ay, no. Aunque Lisette no descarta la posibilidad de volver con su ex, fuera de cámaras Andy nos confiesa que fue la pelirroja quien le pidió volver a retomar la relación. Hablamos, abrazamos. Una historia de nunca acabar y un dolor inmenso que quedará marcado en sus corazones. Bueno, lamentablemente
esa es la realidad de Andy B. Está sufriendo. Su madre Mari también declaró para nuestras cámaras, dolida, porque sí tenía esa ilusión como abuela, como todas las abuelas que nos sintonizan. Y tú, en el caso, como padre, me imagino que también ahora esa ilusión se desvanece, pero ella alega de que como tú la dejaste sola, como tú no has estado a su lado, ella de repente perdió el bebé por eso. ¿Te sientes culpable, Andy B., por esta pérdida? Mira, realmente creo que buscar culpables ahorita no es. Tanto yo como ella, yo con Lizeth ya hablamos y ya ambos sabemos lo que pasó. Ambos sabemos lo que hablamos y ambos creo que teníamos la ilusión de ser padres. Y bueno, creo que todo lo que pasó ya pasó y quiero dejarlo ahí. No creo que ya buscar culpables ahorita no es. Simplemente quiero ir a una iglesia con ella y nada, pues, ¿no? Rezar por el bebé, ¿no? Claro, lo justo. Entendemos, Andy, tu dolor, el pesar de la gente que te rodea, de tu familia, especialmente de tu madre también, Mari, que se encuentra muy afectada por eso. Pero hay mucha gente, especialmente, bueno, Lizeth, desde un principio no entendemos y te lo preguntamos. Ella hablaba mucho de problemas, discusiones con Lourdes, contigo, que eso le afectaba mucho, que por eso quería irse a otro lado, quería estar con su familia, no quería hablar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasaba todas estas cosas, Andy? Mira, de verdad, tanto yo como Lizeth sabemos las cosas que pasaron. Creo que a ella le compete hablar estas cosas, y si ella en algún momento dijo algo, como ella me lo dijo personalmente, que de repente se excedió, ¿no? Ella sabrá por qué lo dijo en ese momento, ¿no? De repente, pero tu amistad con Lourdes Acín. No, yo no tengo ninguna amistad ya con Lourdes Acín. ¿Qué ha pasado con Lourdes Acín? Ni mucho menos. ¿Pero cuándo se acabó? Porque imaginábamos que seguían siendo amigos, mejor para dicho. No, para nada. ¿Qué ha pasado? ¿A raíz de esto, este problema, o a raíz de en qué momento cambia la relación? No. ¿No? Nunca ya tuve una. ¿Por qué? Te acompañaba siempre, claro, a tus eventos, ha venido qué acá raro. Cuando te presentamos al aire y la veíamos a todos lados contigo. ¿Qué pasó ahora? No, que simplemente yo de verdad traté de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero a veces por las cosas que pasan días, o por simplemente cosas que la televisión se coordinan, comencé a aceptar algunas cosas que no de repente debí. Pero ya, pues ya. Pero quiero saber, Andy, porque no me queda claro, me ha sorprendido eso de que tu amistad terminó con Lourdes Acín. ¿Hace cuántos días tú no hablas con Lourdes Acín? Mira, yo de verdad, Sofía, como te digo, yo de ese tema no deseo ya ni tocar. Bueno, es que se presentan juntos, son amigos, pero si tú no quieres hablar de Lourdes Acín, Lourdes Acín sí quiere hablar en estos momentos porque ha sido tu amiga íntima. Sí, bueno, pero yo de verdad. Y escucha bien lo que ella quiere decirte. Adelante, bueno, señor director. Lourdes, también te tomó, me imagino, por sorpresa esta noticia que se dio por la pérdida del hijo de Andy. No, yo he visto a un Andy afectado y sé que su mamá también lo estaba, porque obviamente ella esperaba a su nieto y él a su hijo, con la ilusión de que iba a ser papá por primera vez. Se dejó entrever por medio de Lizeth que en una etapa de que Andy la había golpeado. ¿Tú crees que Andy es capaz de golpear a una mujer? Bueno, yo te hablo por mi experiencia. A mí, que yo también he pasado, o sea, también he sido pareja de Andy, a mí jamás me levantó la mano, ni siquiera ha sido agresivo conmigo. Tú hiciste una declaración en el programa dando a entender que tú también habías sufrido quizás alguna pérdida. Tú estuviste en un momento embarazada de Andy. Acá hay una verdad de cada uno. Y que ella me lo conversó ahora y que nadie la sabe. Y tú lo ibas a decir, pero ya en algún momento de repente. Pero lo ¿por qué no pero se anima? Yo pasé por la misma situación que así está pasando Lizeth. Así es. Es lo único que quiero decir. Ya, y yo la pasé y lloré y me dolió en el alma con ella. Creo que ese tema
se va a quedar todavía en cuatro paredes y en lo que se pudo haber dicho en ese momento, porque creo que no tengo para qué decirlo, y menos ahorita, ya para qué. Yo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente, y por eso mismo no me quiero referir a ese tema. Yo creo que muchas mujeres salen adelante con sus hijos solas. Si hay una pérdida, como te digo, yo ya viví eso en algún momento, o yo ya viví eso en algún momento, o yo ya viví eso en algún momento. No culpo a nadie y no creo que Andy sea culpable necesariamente de estas cosas. ¿Tú también tuviste una pérdida? ¿Quiere decir que tú tuviste una pérdida también del hijo de Andy? No voy a entrar en más detalle de eso. Eso ya fue. Yo he pasado una etapa muy fuerte donde nadie sabe lo que he vivido, ni tengo por qué decirlo, porque tampoco tengo que estar saliendo a llorar ante las cámaras. Yo creo que esas cosas se guardan para su casa. No tengo por qué exponerme. Yo preferí quedarme callada, guardada en sus días. ¿En algún momento sabremos un poco más de esa etapa dura que pasaste? Supongo que sí, pero aún no estoy lista. Yo no considero que esté lista ahorita. Yo no quiero salir a llorar ante las cámaras. Bueno, eso quiere decir que perdió un bebé, está clarísimo, y eso lo leemos entre líneas, sacamos nuestras propias conclusiones. Ella no lo quiere decir, pero se entiende también de que ustedes han tenido una relación, no quieres hablar de ella. Producción sabe que tú has sacado tus cosas, tus pertenencias del departamento de Lourdes, y si no quieres hablar con ella particularmente, entendemos de que ya no estás más con Lourdes Acín, ya no estás más con Lisette, no vas a ser padre. Entonces, el corazón tuyo está destrozado, Andy. Nunca te he visto así, con ese semblante, en un programa de televisión. ¿Has hablado con Lisette? ¿Estás con ella en este momento? ¿Te has comunicado con Lisette? Sí, no. Lo único que, ¿cómo se llama? He conversado con ella a raíz de lo que me dijo, porque ella llegó de viaje el día domingo en la noche. Y cuando llegó me dijo que, bueno, tenía que darme una noticia y nada. Corrí a verla a las 12 de la noche, nos encontramos. ¿Qué te salió dijo? A la puerta de su casa y me dijo que bueno, que se le había complicado la situación con el niño, y que bueno, que iba a ser una niña, ¿no? Y que lo había perdido. ¿No crees que se apresuraron ustedes un poco en decir que van a ser padres y todavía no estaban seguros? Y es más, su relación todavía no estaba sólida. ¿Y cuánto tiempo duró tu relación con Lisette? Bueno, yo con Lisette hemos tenido ¿cuántos meses? Ya un año. Y bueno, un año. Yo también estaba un poco ilusionado, porque incluso hasta ya le estaba comprando juguetes a mi hijo. Ya te habías preparado. Claro. Pero claro, el hecho de haber hablado del embarazo, de haber aparecido en televisión con Lourdes, haber aparecido luego con Lisette, definitivamente creo que, como dice Sofía, te apresuraste un poco al momento de hablar sobre el embarazo de Lisette, de hablar sobre tu hijo o tu hija, como tú dices. Y además exponiéndose en la televisión, en los medios, con Lourdes Sassín, con su mamá, algo y Lisette tan en su casa, ¿te imaginas? Bueno, algo tan delicado para una madre, que aparte, Andy, tiene complicaciones, porque no es fácil. Uno tiene que estar continuamente monitoreando el embrión, chequeándose constantemente, porque bueno, un aborto espontáneo igual necesita pues estar constantemente vigilando, ¿no? Tanto para el bien del feto como para el bien de la madre. Entonces es un poco complicado, y quizás las madres lo entienden, pero los hombres quizás a veces no lo entienden, y creo que en ese sentido te despreocupaste un poco. Bueno, Andy, yo lo único que quiero decir ante todo esto es lo siguiente. Nunca me despreocupé. Solo yo y Lisette sabemos las cosas que pasaron. Solo yo y ella lo sabemos. Ella lo sabe muy y bien. Y aparte de eso, en un programa salió de que ya el riesgo ya no había riesgo de nada. Y luego de que ella se tenía que cuidar y todo esto. Luego pasa esta pérdida, y ahora lo único que yo quiero, así, y se lo digo de verdad de corazón, o sea, todos, lo único que yo quiero es de que, o sea, acá yo no estoy buscando quién es culpable ni quién no. Correcto. Pero lo único que sí
quiero hacer una misa para, o sea, para nada más que ese pequeño ángel que no llegó a nacer, aunque sea descanse en paz, ¿no? Porque creo que lo justo, ¿no? Y si a las finales hay algún culpable, no sé, ya apenas para tu tranquilidad, para tu pero tranquilidad. Pero ahorita nada más estoy preocupado por eso, así que es lo único que deseo. Nos ir con Lisset y cómo se llama y hacer esa misa para él nada más y de allá. Para que estén tranquilos ustedes. Y para finalizar, porque nosotras nos sentimos realmente tristes ante esta noticia y seguramente los televidentes que están en casa de igual manera, ¿qué le quieres decir a Lisset ahora? Que bueno, yo ya hablé con ella ya. Y que nada, que hay que hacer la misa los dos para que esa alma de repente nos proteja, ¿no? Sea como un ángel, no sé, para nosotros. Y si en algún futuro, pues, vuelve a pasar algo así, que ahora sean las cosas para mejor, ¿no? Y procurar yo de hacer las cosas mejor. De forma y no responsable, ¿no? Claro. De forma más responsable. Creo que todo me va a enseñar, ¿no? Me va a enseñar a aprender ahora a madurar un poco más. Eso, con carácter de urgencia, Andy. Te vemos los ojitos brillosos. Sabemos que eres una persona sensible, pero también tienes que, como tú dices, madurar, tomar más en serio los temas, sobre todo estos temas importantes para la familia, como es un bebé, un hijo, ¿no? Yo creo que sí, más adelante, cuando Dios te dé otra oportunidad de ser papi, lo tomarás con más seriedad y más responsabilidad con el tema del embarazo de la pareja, ¿no? No tomarlo tan a la ligera y presentarte con la expareja en los programas. Y bueno, ya conversaremos con Lourdes Sassín para ver qué pasó, porque no quiere hablar del tema y lo respetamos. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias, Andy B, por conversar con nosotros en el programa Corte y regresamos.